en capítulos anteriores. Cuidado, niña. ¿Quién ha sido? ¿Dónde estoy? Un plumero rojo y sus secuaces me arrastraron hasta aquí. Tufo. Tranquilo, yo te ayudaré a llegar a tu destino. Yo te ayudaré a encontrar a tu amigo. ¡Mira! Son los secuaces de Tufo. Jefe, los he encontrado. Tu compañero no está en este lugar. Lo escondí en donde no podrás encontrarlo jamás. Una de las latas me contó que tienen retenido a un niño con gabardina marrón y sombrero negro en la planta de tratamiento de vidrio. ¡Harry! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Tengo que salir de aquí! ¡No me quiero romper! Tranquilo, estás en la estación de reciclaje de vidrio, el lugar más seguro para una botella como tú. ¿Oyes cómo se rompe el vidrio? ¿Qué va, hombre? Estás en el paraíso del vidrio. ¿Por qué no me ayudas a buscar a mi amigo? Creo que está retenido en algún lugar por aquí. ¿Y luego me ayudarás a salir de aquí? Salimos todos juntos. Oye, vosotros dos. ¿Qué? ¿Quién habla? Os contaré algo que os ayudará a entender mucho mejor qué es este lugar. El vidrio es uno de esos materiales que puedes reciclar infinitamente. Solo tienes que llevarlo al contenedor verde. Todos los envases que se depositen ahí tendrán una nueva vida. Pero las botellas se rompen. ¡Yo no me quiero romper! Es verdad. Yo lo he escuchado más de una vez. Tranquilo, amigo. Déjame que te cuente lo que sucede después. Del contenedor verde se llevan a una planta como esta. Aquí se separa el material de impurezas, como restos de líquido, tapones, corchos y papel. Y a continuación se tritura. ¿Ves? ¡Te lo dije! Tranquilo. Se tritura para convertirse en un nuevo material, exactamente igual que yo. ¡Calvin! Con lo que se fabricarán nuevos envases, empezando una nueva vida. Entonces, ¿se puede aprovechar siempre? Así es. El vidrio es uno de esos materiales que se pueden reciclar infinitamente, sin perder ninguna de sus propiedades. ¡Somos eternos! Eso suena mucho mejor. ¡Eso nada, monada! ¡Aquí no se recicla más! ¿Y tú? Si quieres volver a ver a tus compañeros, será mejor que hagas lo que yo te diga. ¡No te saldrás con la tuya, Tufo! ¿No? ¿Y quién me lo va a impedir? ¿Tú? Pues si no lo hago yo, lo hará otro. Pero no me rendiré sin pegarte un buen baño, apestoso Tufo. ¡Oh, me derrito! ¡Me derrito! ¡Ah! ¿Qué me ha pasado? ¿Vosotros quiénes sois? ¿Y por qué estáis atados? Vaya, parece que solo le hacía falta un baño. Sí, sí, un buen baño. Harry, chicos, ¿estáis bien? ¿Estáis todos bien? Ahora sí. ¿Y quién es toda esta gente? Son mis amigos. ¿Y por qué están tan mustios? Porque están esperando a cobrar una nueva vida a través del reciclaje. ¿Una nueva vida? ¡Eso lo soluciono yo, rápidamente! ¡Pero antes, vámonos de fiesta! Así fue como Valentina devolvió la cordura a Tufo, a través de un buen chapuzón. ¿Eh? Eso es otra historia.